playera Doctor García. A todos los que quieran la pueden encargar. Cascarita.com, a tu casa llegará. Ya no tienes pretexto, la tienes que portar. Las playeras del Doctor García te encantará. Cascarita.com, Doctor García. Las playeras del mejor Doctor García. Compra tus playeras en cascarita.com. No solo de comentarista, vive loco. Gente de Luis García MX, ¿qué tal? Los saluda su amigo Juan Pablo Criqui en una entrega más de este videoblog. Buenas son las intenciones de la nueva directiva de la Comisión del Jugador encabezadas por Paulo César da Silva respecto a las inquietudes de sus agremiados, conforme a la dependencia que existe de la Comisión con la Federación Mexicana de Fútbol con el fin de eliminar el pacto de caballeros, los dobles contratos, la falta de pago, entre otras cosas. La nueva directiva se dijo consciente de las inquietudes de los jugadores, pero un poco temerosa de llevar estos temas con los dueños del balón. Recordar que la Comisión del Jugador es un descentralizado de la Federación Mexicana de Fútbol, por lo cual no tiene autonomía propia y todavía depende directamente de la Federación Mexicana de Fútbol, por lo cual los intereses, hasta cierto punto, de los jugadores se ve afectado. También cabe mencionar que la Comisión, en anteriores administraciones, ha hecho muy buenas cosas, como el caso de llevar las controversias a buen puerto y ampliar lo que es el seguro para los jugadores de fútbol. En otras cuestiones, recordar que Chicharito llega, en medio de muchas especulaciones, llega al Real Madrid cuando la gente del Madrid esperaba Falcao o una contratación más mediática como las que nos tiene acostumbrados el Real Madrid. Chicharito deja el Manchester United, donde no iba a tener participación, donde Luis Van Gaal había dicho prácticamente no vas a jugar, y llega al Madrid como segundo 9, punta referencia. Recordar que el Madrid solo tiene a Benzema como un solo punta, y llega como punta referencia, y considero que Chicharito hará muy buen papel en el Madrid, así que todos saquen su playera merengue y apoyen al Chicharito en el Real Madrid. Gracias.